en el último lugar. Viene Mr. Coco con futuro estelar. A la disputa del primer lugar. El tordillo, señor Fidel Apura, y va al tercero. En el cuarto trata de meterse King Sebastián, el quinto, Bagatelle, Fasalay, está en el penúltimo. Incondicional, cierra a 8, a 9 de la punta. En la tercera válida para el juego del 5 y 6. Y pisan el poste de los 800 metros finales. Y Futuro Estelar le plantea lucha a Mr. Coco, que va segundo por fuera. Así comienzan el giro de la última curva. Y dejaron 24-3 tanto avanza para el tercero incondicional en el cuarto comienza a descontar quien Sebastian para el quinto se mueve el tordillo señor Fidel y están en plena curva de la monumental Mister. Tercoco pasó claramente a dominar la prueba, ataca por fuera incondicional para el segundo y el caballo Quincebastian que trata de meterse pegadito a la baranda cuando van a entrar en plena recta decisiva y otro que trata de descontar por fuera es el caballo Bagatelle incondicional por el centro de la cancha se viene a la delantera el caballo Bagatelle viene a buscarlo por dentro Bagatelle contra el caballo incondicional domina incondicional Adelante, incondicional, ganó, incondicional. Segundo Bagatele, tercero, King Sebastian, cuarto, Mr. Coco, quinto futuro estelar, penúltimo, Fasalay. último, señor Fidel. Corrieron siete. Victoria para el ejemplar incondicional. Gana. La tercera válida para el juego del 5 y 6. Aquí están los parciales. 24-3, 49-3 para la media milla. 1 minuto 18 segundos, 2 quintos. Y el tiempo final 85-1. Con remate de 6-4. La victoria es clara para el chamo Ender Graciar, el pupilo de Edwin Francisco Pimentel, el número 8. Incondicional que gana.